Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí y vierte a manos llenas los tesoros de divinal dulzor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar ante tu presencia santísima. Te reconocemos presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, nos unimos todos en una misma voz y en un solo corazón. Tanto los que nos encontramos aquí en la iglesia de San Miguel, como también todos los que a través de esta plataforma de Facebook Live se nos unen en esta tarde para adorarte, Señor Jesús. En unión con toda la comunidad parroquial de San Miguel y San Maraquías, queremos elevar nuestras oraciones, nuestros corazones, nuestras alabanzas a ti, Señor del cielo, Rey de la tierra. Gracias te damos, Señor Jesús, por estar presente en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias por invitarnos en esta tarde a estar contigo y tú con nosotros. Yo quiero invitarlo a usted, mi hermano y hermana, que está en su casa, en su lugar de trabajo, a lo mejor, a que invite al Señor a que entre en su hogar, sentarse junto a usted, caminar con usted en su casa, en su trabajo, a Jesús, que quiso quedarse tan humildemente en las formas del pan y el vino, quiso quedarse tan humildemente en la Eucaristía para que nosotros pudiésemos contemplarlo, pudiésemos adorarlo, pudiésemos entregarle a Él una vez más nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro ser,
Todo cuanto somos y cuanto tenemos lo ponemos a tus pies, Señor Jesús, en esta tarde. Bendito, alabado y glorificado seas. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nos das. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades y las pruebas, caminas con nosotros y nos fortaleces con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque en las enfermedades nos sanas, nos visitas, estás a nuestro lado. Y en las pruebas difíciles por la pérdida de un ser querido, nos confortas como confortaste a Marta y María, las hermanas de Lázaro. Gracias, Señor, porque te envuelves en cada aspecto de nuestra vida. Estás presente ahí, caminante, silencioso, pero seguro, sosteniéndonos y mostrándonos el camino a seguir. Bendito y adorado y alabado seas. Gloria a ti, gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús, en esta tarde. Te invito a que le alabes, que lo contemples, que fijes tu mirada y sobre todo tu corazón en la custodia, donde está contenido de manera misteriosa el que no puede contenerse, el que es infinito, el que es tres veces santo, el que es el creador de todas las cosas, el que todas las cosas las sostiene y sin él ninguna de ellas podría existir, inclusive nosotros. Él es el creador de todo. Él santifica todo, Él lo renueva todo, Él lo fortalece todo. De su corazón traspasado de amor por nosotros, queridos hermanos, brotan ríos de agua viva, mezclados con sangre para recordarnos. Por la gracia bautismal estamos injertados a Él y unidos unos con otros y alimentados con su cuerpo y su sangre, nos comunica su misma vida para que nosotros podamos verdaderamente seguir la jornada de vida de manera inexorable hasta que nos encontremos con Él allá en el paraíso y podamos contemplar al Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendito seas. Todo honor, todo poder, toda gloria, toda alabanza sean dadas a ti. Toda alabanza sean dadas a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, bendito seas. Gloria a ti, Señor. Santo eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Oh.
Protégenos en nombre, Señor. Oh, bueno, Señor, si todo es paz, vamos a ofrecer la meditación de los misterios luminosos por nuestra parroquia, San Miguel y San Malaquías, por las familias que conformamos esta parroquia, por todos ustedes que se han conectado a través de la plataforma, los que estamos acá, por nuestros jóvenes, pidiéndole al Señor que los bendiga, los cuide y los proteja, rogándole al Señor que esta pandemia pase, que podamos de alguna forma resumir un poco mejor o más todas las actividades de esta parroquia San Miguel y San Malaquías. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El primer misterio luminoso es el bautismo de nuestro Señor Jesús por Juan el Bautista. Padre eterno, al ofrecerte este misterio, rezamos por la gracia de una profunda conversión. En nuestro bautismo hemos recibido la luz de Cristo en nuestros corazones, que pueda su gracia renovarnos constantemente y también alcanzar a aquellos que no han sido bautizados y no le conocen. La Santísima Trinidad estuvo presente en ese misterio, con un signo del gozo de Dios por todos sus hijos cuando son bautizados y se vuelven miembros del cuerpo de Cristo. Con San Juan Bautista seamos transformados al decir: yo tengo que disminuir mientras el Señor tiene que aumentar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos nuestra gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio luminoso es el milagro de Jesús en Caná. Este misterio nos enseña a confiar en el poder de Dios y fe en la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Padre eterno, al ofrecerte este misterio, rezamos con agradecimiento por revelarnos el poder de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tal como Jesús transformó el agua en vino, rezamos, oramos, pedimos, para que seamos transformados por tu luz, a través de la intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Envíanos, Señor, tu Santo Espíritu, para que verdaderamente podamos ser transformados en la misma imagen del Señor. María le dijo a Jesús, ellos no tienen vino. El Señor respondió haciendo este su primer milagro. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en la intercesión de nuestra Santísima Madre, tenemos de forma segura el recibir milagrosamente los favores de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos nuestra gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno,
llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén.
El tercer misterio luminoso es la proclamación del reino de Dios, el reino de los cielos. Padre eterno, al ofrecerte este misterio, abrimos nuestros corazones a las enseñanzas de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios encarnada. Venimos en nuestra oscuridad para ser iluminados por la luz de Cristo, quien dice: Yo soy la luz del mundo. Venimos en nuestro vacío para llenarnos de su sabiduría. Confesamos nuestro pecado y rezamos por la gracia de ser transformados por sus palabras y poder llegar a ser santos mediante la acción del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María eres Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos nuestra Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El cuarto misterio es la transfiguración. Reconocemos en este misterio la divinidad de Cristo y también la invitación que nos hace el Señor de, por medio de su Santo Espíritu, dejarnos transformar, dejar transformar nuestro corazón, nuestra mente, transformar toda nuestra vida. Padre eterno, al ofrecerte este misterio, rezamos para que la luz de Cristo transforme nuestras vidas, levantándonos del polvo de nuestra existencia humana a la luz de la divinidad. Luchamos con Pablo para llevar una vida santa y para decir con él,
no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Con San Pedro nos regocijamos en la vida espiritual y decimos, Señor, qué bueno es estar aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara nuestra gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Et dans
El quinto misterio, mis queridos hermanos y hermanas, luminoso, es la institución de la Sagrada Eucaristía. Pidámosle al Señor, a través de la meditación de este santo misterio, que despierte en nosotros no solamente un profundo amor a Jesús Eucaristía, sino una hambre de comerlo, de abrir nuestros corazones a Él, y un deseo interior de adorarlo cada vez que podamos y tengamos la oportunidad de estar en su presencia santísima, como lo estamos en este momento. Él quiso quedarse de esta forma sencilla y humilde, precisamente para darnos y comunicarnos su vida misma cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de esta copa. Bebemos del cuerpo, comemos del cuerpo y bebemos la sangre de Cristo. Cada vez que ante la custodia nos ponemos de rodillas, adoramos al Señor de señores, el Rey de reyes. Padre eterno, al ofrecerte este misterio, te agradecemos por proveernos con nuestro pan diario espiritual, el alimento de nuestras almas. Oramos para que podamos sentir hambre por la Sagrada Eucaristía y altísima reverencia por la presencia de tu Hijo Emmanuel, el Dios con nosotros, el pan de vida en el sacrificio de la Santa Misa. Rezamos para que podamos, en adoración al Santísimo Sacramento, reconocer la presencia eucarística de Jesús, cuerpo, sangre, alma, divinidad, en los dones consagrados. Te pedimos por los sacerdotes para que, viviendo profundamente su ministerio, unidos a ti, sean hombres santos, a través de los cuales nos sigas proveyendo, Señor, del alimento que nos llevará a la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, eres Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Ofrezcamos un Padre nuestro, te salve María, si la salve, por la salud de todos los enfermos, por todos aquellos que han sido afectados por el COVID-19 y por todas las familias que han perdido seres queridos a raíz de esta pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de aclamar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todas las delicias. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable no dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos para recibir la bendición, tanto aquí como en casa, y abrámosle nuestro corazón a Cristo sacramentado, pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de amarlo por encima de todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús de mi alma, te doy mi corazón y en cambio te pido me des tu bendición. Y en cambio te pido me des tu bendición. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Su sangre preciosa por mí.